Hoy en la Mari Recursos. Hola amigos, el día de hoy vamos a preparar cubierto de coliflor. Para lo que necesitamos: coliflor, queso, cebolla, tomate, guacatay, páprica, caldo de pollo, si no tienen, no importa, agua, quesito. Necesitamos para la masa harina, polvo de hornear, agua, huevos y aquí hierbitas para adornar. Luego necesitamos sal, pimienta y comino a gusto. Vamos a preparar primero la masita. Echamos los dos huevos. Vamos a batir ligeramente hasta que se rompa la liga. De agua, el agua le vamos echando con calma. Aquí le vamos a echar un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Mezclamos hasta disolver. Un poquito más de agua. Aquí le pueden agregar agua, leche, lo que tengan a disposición. Ya. Ahora vamos a ir agregando la harina con el polvo de hornear, siempre pasado por un tamiz porque el polvo de hornear tiende a hacerse bolitas, ¿ve? Entonces pasamos así con la manito y ya está. Ahora mezclamos hasta integrar. Como se va secando, le vamos agregando más agüita. Poco a poco. Esta consistencia debe tener. Ustedes ahora verifiquen la sal. Le falta sal. Vamos a aumentarle un poquito de sal. Esto tiene que reposar un ratito para que termine de hidratarse bien la harina. Ahí lo dejamos a que termine de hidratarse. Bien, ahora vamos a ir con la cebolla. Empezamos. Calentamos la cocina. Bien, en una sartén caliente vamos a agregar aceite.
y le vamos a echar la cebolla. Y vamos a freír. Vamos a freír despacio porque no queremos que se dore, sino que se cocine. ¿Ya? Acá en el centrito le vamos a dar un poquito de ajo. Un poquito de aceite más. Junto al ajo. Vamos a poner ahí un poquito. Ahí también le vamos a poner el ají. El que no puede comer aquí, póngale pasta de tomate. Pero hágalo. Pero no deje de hacer porque no tengo aquí, no hago. No puedo comer aquí, no hago. Póngale pasta de tomate. Miren, en este tiempo tan difícil por lo que estamos pasando, no hay como ser puristas. No, si no tiene eso, no está bien, no es así. Háganme un favor, ubíquense en su realidad. Nuestra realidad es maravillosa, que Dios les bendiga. Así van friendo. En un ratito le vamos a echar la sal y la pimienta, mientras tanto que vaya friéndose un poquito. Una vez que está así la cebolla ya pochadita, medio transparente, le ponemos el guatacay. Así, un par de ramitas. Le vamos a poner el caldito. En este caso yo tengo un caldito de pollo, así que le vamos a poner caldito de pollo. Ya. Ahora le vamos a rectificar la sazón, vamos a poner sal y pimienta. Una vez que hemos puesto la sal y la pimienta, vamos a tratar de mezclar un poquito, sin revolverlo demasiado. Y lo tapamos. Y lo dejamos cocinar por unos 5 minutos. Bien, a la cremita que ustedes ven, miren cómo tiene, esta es la consistencia. Bien, no necesitamos que sea más aguachenta ni nada por el estilo. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Ponemos la coliflor. Le ponemos un poco de quesito. Mezclamos bien. Una vez que esté bien mezcladito, vamos a empezar a freír. Ahora hay que calentar el aceite. Una vez caliente el aceite, empezamos a freír las torrajitas. Le damos un tiempito para que se cocine y darle la vuelta. Bien. Así hemos dorado todas las torrejitas por ambos lados. Listo. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es retirar. Vamos a retirar la verdura que ya saborizó. En este caso es el guatacay. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Aquí le vamos a poner leche.
Esta es leche evaporada, ¿ya? Para que le dé mejor sabor. No, Tixer, no. Si no tiene leche, no le pone leche, pues. Si tiene, le pone. Bien. Ahora empezamos a colocar todas las torrejitas ahí. ¿Ya? Una vez que hemos colocado las torrejitas, vamos a echarle el quesito que reservamos, que era la mitad del que echamos a las torrejitas, para que le dé consistencia al caldito. Y ahora tapamos y dejamos cocinar por 5 minutos para que combinen sus sabores. Pasaron los 5 minutos y ya está listo para emplatar. Vamos a servir. Bien, así nos quedó. Espero que les guste, que lo repliquen en casa. Muy bien, amigos, eso es todo. Buen provecho. Comparte este video con todos. Si les gustó este video, denme un like y no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Conmigo hasta el próximo video. Muchas gracias.